Bueno, primero para, como siempre, darles cuenta de la evolución del COVID en la ciudad, en el resto del área sanitaria y en las diferentes ciudades de Galicia, por hacer, como siempre, un análisis comparativo. En Vigo, en el día de ayer, la pandemia y la incidencia acumulada aumentó en 13. Estamos en 446,7. En el resto del área sanitaria aumentó en 17. Están en 627. Por tanto, el área sanitaria está casi 200 puntos por encima de la ciudad de Vigo en incidencia acumulada. En Galicia están en 630, son 200 por encima de la ciudad de Vigo, y en España en 827, que es prácticamente el doble de lo que tenemos en la ciudad. La tasa de infección está en el 8,9, hubo un número importante ayer de PCRs, 2.708, por tanto el dato es significativo. Y sigue más o menos la tónica, que después les narraré un poco de la evolución. Si lo queremos ver por ciudades, les decía que la subida en Vigo fue de 13, ayer, el último día, en Coruña fue de 20, en Santiago fue de 57, Vigo 20, perdón, Vigo 13, Coruña 20, Santiago 57, Lugo 19, un poquito por encima de Vigo, Ourense 23, Pontevedra 43,5 y en Ferrol hubo una caída. Estaban teniendo tasas muy importantes y ayer hubo una caída de 6,2. Por tanto, la tónica se mantiene muy parecida. Vigo siempre está en el tramo bajo, otras ciudades están siempre en el tramo de crecimiento muy fuerte y todas van oscilando un poco, pero con Vigo siempre en la parte baja de la tasa de crecimiento. Si analizamos lo que sucedió en los últimos 3 días, desde que tuvimos la última rueda de prensa, en Vigo la tasa de crecimiento de la del ámbito de la incidencia acumulada, en Vigo en 3 días aumentamos 48. En Coruña en 3 días aumentaron 142. En Santiago en 3 días 81. En Lugo 77. En Ourense 143. En Pontevedra 92 y en Ferrol 77. Por tanto, la subida en los últimos 3 días en Vigo fue la mitad que en la siguiente y la tercera parte que en el conjunto. Significa que el comportamiento relativo de Vigo es bastante menos malo que el resto de las ciudades de Galicia, pero vuelvo a insistir. Primero, ni sacamos pecho por ello, ni lo debemos hacer porque el virus es traicionero. Traicionero. Lo que yo quiero plantear es decirle a la ciudad que tenemos que todavía esforzarnos más en mantener las normas. Todavía más. Es cierto que somos los que estamos yendo más despacio de toda Galicia. Y a gran diferencia del siguiente. Pero me es igual. Estamos altos. Y estar alto significa estar mal. Todo aquello que sea tener uno es estar mal. Y lo repetirá hasta la saciedad. Y le pido a toda la ciudad que extremen el comportamiento y que eviten reuniones. Habrá unas normas que darán seguramente hoy, pero que ir mucho más allá de las normas por decisión voluntaria. Que es, oiga, ¿salimos a pasear? Pues salimos a pasear los convivientes. Nos reunimos nunca con nadie, a ser posible con nadie. Vamos a la compra, distancia, distancia, colas y distancia. Vamos a algún sitio, siempre distancia. Vamos a hacer un trámite, siempre distancia. Siempre mascarilla, siempre higiene de manos, siempre no reunirse con nadie,
Si uno se encuentra algún conocido desde lejos y a muchos metros de distancia, hasta luego, ya hablaré, te llamo y hablamos por teléfono. Y hablamos por teléfono. Y por tanto tenemos que tomar una nueva cultura durante los meses que nos quedan hasta que esté administrada la vacuna. Y es la cultura de la prudencia, la cultura del cuidado. Y es obvio que en Vigo las cosas van menos mal, infinitamente menos mal que en otros sitios de España. Déjame que lo diga, pero no nos confiemos, porque en 10 días da la vuelta. Había una comunidad autónoma que era ejemplar y en 20 días se convirtió en la de mayor tasa de contagio. Por tanto, no nos podemos confiar. El virus es traicionero y terriblemente dañino. Y digo traicionero porque se disfraza de los asintomáticos y parece que no hay problema. Pues hay. Cualquier persona con la que hablemos es susceptible de estar contagiada y nosotros también somos susceptibles de estar contagiados. Por tanto, prudencia para no contagiarnos y para no contagiar a los demás. Dicho eso, además de los aspectos sanitarios, hay los aspectos económicos. Y los aspectos económicos significan que hay que compensar a los que se les hace pagar en sus negocios el coste de la pandemia. Y los tiene que compensar quien recibe el dinero de España, que es la Xunta de Galicia. Los tiene que compensar quien recibe el dinero de Europa, que es la Xunta de Galicia. Y por tanto, cualquiera que sea el criterio sanitario que se establezca por la Xunta de Galicia, yo lo voy a aceptar. No lo discuto. Las decisiones sanitarias de la autoridad sanitaria, en Vigo no las discute nunca. Estemos de acuerdo o no, no las discuto. Las aplico y así será. Pero la Xunta tiene que compensar. La Xunta recibió para el año 2021 de Europa, el gobierno de España, que le dijo a Europa que unos fondos que se llaman el REACT-EU, que los fondos de REACT-EU se asignen directamente a las comunidades y por tanto directamente a Galicia. Galicia del REACT-EU recibe en el año 2021 en el que estamos 442 millones de euros. Fíjense, 442. ¿Saben cuánto dinero recibe Vigo del REACT-EU? Cero. ¿Saben cuánto dinero recibe Coruña? Cero. Ourense, cero. Los municipios recibimos cero. Y por tanto, quien recibe dinero para hacerle frente a la crisis económica motivada por el COVID es la Xunta. Pero en el año 2020 recibió una cifra muy superior a la del año 2021. Recibió casi el doble de los 441 millones de euros. Y por tanto, en lo que va de tiempo, ya recibió la Xunta unos 1.200 millones de euros. Una parte para sanidad, correcto, otra parte para educación, por cierto, poquito para educación, y otra parte tiene que ser para la política social y otra parte tiene que ser la más importante para compensar las pérdidas, y no lo está haciendo. No lo está haciendo, no sabemos qué hace con ese dinero. Pero al sector de la hostelería no le llega. Y en Vigo no le llega al sector de la hostelería. Y por eso yo reclamo que le dediquen a Vigo y a la hostelería de Vigo ya de forma inmediata 25 millones de euros. A Vigo, solo a Vigo. A la hostelería de esta ciudad, 25 millones de euros en indemnización por los cierres que están mandando desde la Xunta. Y que se haga de acuerdo con el Plan Valencia. Y el Plan Valencia significa que la Xunta le da a los concellos que se integran, y Vigo se integrará, todos los recursos para la hostelería, y es Vigo quien hace la convocatoria. Pero no lo hicieron el año pasado, ni siquiera sabemos si en Vigo dieron cero o dieron un euro, no sabemos. Más bien suponemos que cero. Pero el Plan Valencia dice que los recursos de la comunidad autónoma y de las diputaciones los tramitan los ayuntamientos. Y de eso hablaremos en el pleno pasado mañana. Porque ¿saben qué sucede? Que la Xunta de Galicia no le está dedicando dinero a la hostelería. Y nos mienten, y nos engañan, y hacen convocatorias, pero no lo asignan. Y las convocatorias son de cifras ridículas, porque están recibiendo dinero de Europa. Y por tanto,
Primera cuestión, por Vigo solo habla Vigo. Nadie habla por esta ciudad. Por esta ciudad habla su alcalde. Segundo, el Plan Valencia nos vale que nos envíe la Xunta 25 millones de euros, que el Ayuntamiento los va a complementar y hacemos mañana mismo la convocatoria. Y tercero, yo no tengo ninguna convocatoria para ninguna reunión. Para ninguna reunión. Pero si queremos el Plan Valencia, y si queremos que la Xunta le envíe al Ayuntamiento de Vigo los 25 millones de euros que nos debe para pagárselos a la hostelería. Bueno, estuve esta mañana visitando unas obras que hicimos en las instalaciones de Ribera Tierza. Saben ustedes que allí el concello tiene unos bajos y tiene una zona muy importante. Pues en todo aquello que es un patio bonito, amplio, hicimos obras muy notables. Primero, pusimos un césped nuevo, césped natural. Segundo, hicimos unas pistas de petanca, de llave, etc. Tercero, reparamos el falso techo que había, que era una calamidad como estaba. Pusimos 21 puntos LED de iluminación y aquello, consumiendo la décima parte, produce 10 veces más luz. Pusimos mobiliario, pusimos bancos, etc. Y aquello está en muy buenas condiciones. Para ser usado, primero, por AFAG. A AFAG le cedimos un local, tiene un amplio local allí del ayuntamiento, y AFAG utilizará esta nueva zona, ya adaptada, acondicionada, una parte en soportales y otra parte al aire libre, para que las personas con Alzheimer puedan desarrollar allí actividad. Adicionalmente, allí está ASEN Galicia, que es una asociación contra enfermedades neuromusculares, está Parkinson Vigo y está ERGE. Y también ellos utilizarán esta nueva zona realizada de SAPAM. ¿Qué sucede con AFAG? Bueno, nosotros tenemos con AFAG una relación muy fluida, les aportamos, además de local y además de apoyos para actividades, 20.000 euros cada año de forma continua. En Erguete, que también les cedemos el local, les concedemos 51.000 euros en este año, cada año, ¿verdad? 45.000 fijos en un convenio y aparte 6.000 euros para diferentes actividades. También atendemos a ASEN Galicia, que les asignamos en convocatoria pública 1.500 euros, y la Asociación Parkinson de Vigo también otros 1.500 a través de la convocatoria pública de Bienestar Social. Y ahora contribuimos adaptando toda aquella zona y poniéndola, la verdad es que merece la pena, fue una obra que mereció la pena. Fue una obra de 50.000 euros, una consistente, y aquello cambió radicalmente. Aquello es una zona donde todas estas asociaciones de tanto interés y que atienden a gente que padece Parkinson, gentes con problemas musculares, ¿verdad? Con la asociación de Erguete y AFAG, pues ahí seguiremos apoyándolos y de forma continua, porque hacen un gran trabajo en esta. Bueno, en la gerencia de urbanismo vamos a iniciar el proceso de expropiación con la valoración de todos los edificios que están delante de la basílica, delante de la concatedral, a los efectos de su expropiación. Yo debo decir, en primer lugar, que tenemos que hacer esto porque el consorcio que preside alguien de la Xunta de Galicia no está funcionando. Va lentísimo y no va a la velocidad a la que tiene que ir. No capitalizan el consorcio desde la Xunta como es su obligación y por tanto el consorcio no funciona bien, va muy mal, va con lentitud y la Xunta de Galicia no quiere hacerle frente a esto. Esto hace que ya entremos desde la Ayuntamiento. Ya vamos a empezar nosotros directamente a hacer acciones de expropiación, de reconstrucción, de renovación y de rehacer el casco viejo.
el casco bello en Vigo, en el centro de la ciudad, y el casco bello de Burgos. Ya vamos a entrar directamente en eso. Es una obviedad que el consorcio, con esta dimensión que tiene y descapitalizado, no va a la velocidad que tiene que ir, no va. Y como no va, y no, vamos, no estamos dispuestos a ir a esa lentísima velocidad que la Xunta le imprime al consorcio, ya vamos nosotros. Vamos a expropiar la plaza de Iglesia el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Todas estas viviendas, ¿verdad? El 6, 7, 8, 9, 10 y 11, todo lo que está delante de la basílica, excepto el edificio que está viendo hacia las casas a la izquierda, que está en muy buen estado, y por tanto eso se mantiene. En plaza de Iglesia 6 tiene 108 metros cuadrados y lo valoramos en 68.000 euros. Plaza de Iglesia 7 está en ruina total, 109 metros cuadrados, 40.000 euros. Plaza de Iglesia 8 en ruina total, 166 metros cuadrados, 61.000 euros. Plaza de Iglesia 9, 145 metros cuadrados, 102.000 euros. En el 10, la planta baja en 22.000 euros, la planta primera en 40.000 y la planta segunda en 102.000. En total, en el 10, 176.000 euros. Y en Iglesia 11, que son 66 metros cuadrados, en 42.000 euros. Allí hay algún comercio y estamos y hablaremos con ellos a los efectos de buscarles una fórmula de moverse a otros. Vamos a cooperar al máximo en que la actividad económica de la que depende una familia, al menos que yo sepa una, quizás más, vamos a cooperar lo máximo posible para que esa actividad se mantenga. Ya hay una frutería, una vez se acercaron a mí y les dije que vamos a cooperar y que vamos a tratar de resolverlo por la vía del acuerdo con los que tienen allí algún negocio. Son precios de referencia para iniciar el proceso de la expropiación, vamos rápidos, queremos hacerlo lo antes posible, pero saben que ya publicamos un concurso de ideas para que nos den ideas, empresas especializadas, arquitecturas, diseñadores, de cómo tenemos que diseñar todo este frente a la basílica. El concurso de ideas da 3 premios, al ganador 15.000 euros más el proyecto y al segundo 7.000 y al tercero 5.000. Queremos movilizar la capacidad creativa de tantos lugares de la ciudad y de fuera de la ciudad, y en el jurado, además de, como es natural, personas del Concello de Vigo, de diferentes departamentos, pues también queremos que esté la Xunta de Galicia y queremos que esté el Colegio de Arquitectos. Por tanto, un jurado que valora esto con criterios profesionales. Debo decirles, en último lugar, saben ustedes que hay una parte muy importante de la economía y de la economía de la ciudad, que es que los entes públicos paguemos muy rápido a quienes le compramos, a nuestros proveedores, a los que le hagamos contratos, que paguemos rápido, porque cuanto antes paguemos, más facilitamos su actividad económica, ¿verdad? El pagar pronto es pagar pronto las obras, pagar pronto las compras, pagar pronto a los, lo que se llama el pago a proveedores en términos técnicos, es ayudar a la economía. Bueno, pues Vigo, en el mes de diciembre, pagamos en 7,49 días. En 7 días y medio. Y esto es un récord histórico en toda España. Porque miren, yo recuerdo, a poco de llegar a la alcaldía, que había ayuntamientos que tardaban en pagar 720 días, 2 años. 2 años tardaban en pagar. Y aquí, pues se tardaba en pagar muchos meses, 6 o 7 meses tardaban en pagar, ahora 7 días y medio. Pero además, fíjense, en un número importante de pagos y en cantidades importantes, porque nosotros pagamos, por ejemplo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre,
casi 49 millones de euros. Y por tanto, estamos pagando pues un número tal como 3.000 operaciones de pago. Y fíjense, lo hacemos en 7 días y medio. ¿Y se imaginan lo que es esto para un negocio, saber que el ayuntamiento te paga en una semana? Es la vida. Todo el mundo quiere negociar y quiere ser proveedor del Ayuntamiento de Vigo. Hay sitios de los que no quieren, ¿eh? Hay sitios que pagan tanto que ya no le hacen ofertas. Y claro, si te van a tardar en pagar 5 meses, pues fíjate tú, ¿qué problema es eso? Pues pagamos en 7 días y medio. Pero más todavía, somos los pagadores más rápidos de España. Y en España hay unas 10.000 entidades de pago, 10.000. Hay 8.000 ayuntamientos y después las comunidades autónomas tienen varias entidades de pago, cada una. La más rápida entidad de pago de España se llama Ayuntamiento. Por darle alguna comparativa, ¿no? No sé si darlo, Madrid 21 días, Las Palmas de Gran Canarias 135, Córdoba 38, en Santiago y Pontevedra 27, Palma de Mallorca 30, Sevilla 43, Madrid 21, Vigo 7 y medio. Miren, esto significa que tenemos un buen sistema organizado, que tenemos una buena estructura, y significa algo muy importante. Es que este ayuntamiento entiende de la importancia de la economía y entiende de la importancia de la economía en la ciudad. Y por eso nos esforzamos. Y cuando yo llegué, tardaba en pagar el ayuntamiento más de 6 meses, y ahora paga en 7 días. Un récord histórico en España. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta. Turno. Muy bien, muchas gracias. Muy amables.